Hello, good evening. Can you hear me? Teacher, Hi, Carlos, how are you? day off. Day off, my goodness, that's great. Jesus Christ. So you're relaxed, huh? You just No, I go to start in morning. Okay. Tomorrow morning. Are you Yes. gonna start tomorrow morning? Yes. Today. Today. No, you say today is your day off. Sí, y fui a surfear en la mañana. Oh, you went surfing. Oh my goodness. You were Y having fun, huh? yes, Te sí, en vez de divertiste. dormir, no, no voy para la playa. Oh my goodness, it sounds great. Sounds like you had a blast today. Good for you. All right. And Yahaira, how are you today? Aida, I'm fine. how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? So, teacher, What estoy happened? enferma. Tell me. Ya me voy a poner seguro otro después de la clase. ¿Y qué pasa? No, alguien estaba enfermo aquí y la enfermó, ¿verdad? Yo no sé. Sí, alguien ¿Qué estaba enfermo. pasó? Mi hijo también, los dos estamos así otra vez. Oh my goodness, otra vez. Oh, okay. Que anda dando como conjuntivitis, ahorita eso tiene. Oh Entonces my voy a ir a goodness. que anoche, tal vez, que Oh, no tenga okay. medicina. Ok, sí, parece que está un poquito raro la cosa, porque anda Sí, en la dando oficina hay bastantes así, con tos. mareos, diarrea, dolor de huesos, Sí, obvio, dolor de horrible. pulmones. ¿Para qué? No fui a entrenar por eso. Ay, 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 parece que el gym estaba vacío. Okay, very good. And Yahaira, how are you today? I'm fine, teacher. Excellent. It's always nice to see you. All right. And Freddy, how are you today? Thank you for the homework. A lot of you sent me the homework, and I appreciate that. Les agradezco que lo hayan enviado, ¿ok? Incluso hasta ahorita estoy recibiendo homeworks. All right, very good. Se siente bien que se acuerden de uno. Imagínense, hasta ahorita están ya cayendo correos y todo eso. Very good. Excelente. Okay, all right. Y quiero informarles de que ayer tuvimos un problema con Zoom. Y la clase no la pudimos grabar. No sé si alguien la trató de buscar, pero siempre que tengo la clase, la convierto después de la clase, se convierte y se estuvo convirtiendo. A los 10 minutos de estarse convirtiendo, me dio un mensaje que decía que el documento no se encontraba, que no se pudo convertir. Pasé hasta como a las 12, 1 de la mañana, tratando de ver si se hacía algo. No pude hacer algo, mandé un mensaje a la compañía y tampoco ellos pudieron. Así es que les aviso porque nos van a reprogramar esa clase. Al final yo creo que al final de estas 20 sesiones nos van a reprogramar una más para poder tener esa como referencia o como que enseñar esa forma que sí dimos la clase, porque no la pudimos. No pudimos, el video no lo pudimos hacer. Así es que, pero sí se grabó la clase, pero no es el video. Así es que para que usted sepa que esa clase la vamos a reprogramar, ¿ok? All right. Entonces, ayer estuvimos aprendiendo, posiblemente les van a llamar a alguno de ustedes para corroborar que estuvimos más noche, ¿verdad? Anoche. Estuvimos hasta como a las 9:20, 10:20, creo yo.
Lo siento por eso. Yo creo que por eso se enojó Zoom. Dijo, este teacher me hace trabajar mucho, así que no voy a grabar. No grabó. Ok. Entonces, ayer, yesterday, we were talking about the present continuous, pero de una forma diferente. ¿Alguien se acuerda de qué punto de vista estuvimos aprendiendo el present continuous? W equation. Con la WH question, sí. Lo aprendimos como una regla general, ¿verdad? Donde le agregamos el ING y lo usábamos para indicar expresiones que estaban ocurriendo en ese momento. Luego lo usamos como para indicar planes, y es en el futuro. Luego lo usamos como WH questions, y es para hacer preguntas con el WH question de qué es lo que estuvimos haciendo. Y hoy lo vamos a usar de otro punto de vista. Lo vamos a usar como para indicar acciones temporales, acciones que no duran por todo el tiempo, ¿verdad? No están ahí por toda la vida, sino que son acciones temporales en nuestro tiempo que estamos en ese momento. Por ejemplo, usted puede decir, I am studying English from now until December. So, ese from now until December, eso ya lo hace temporal a esa acción. O sea, la hace una acción que está en progreso, pero la está haciendo que sea temporal por el tiempo que se va a ejecutar esa acción. Entonces lo vamos a hacer el simple progressive for temporary situations. Eso es lo que lo vamos a ver. Entonces, lo vamos a hacer aquí, el simple present. Simple present, perdón. Simple present. For temporary situation, progressive, simple present, o present progressive, I'm sorry, present progressive for temporary situations. Situation o actions, lo podemos poner ahí, actions o situations. Entonces, eso es el tema de hoy, que vamos a aprender a usar el present progressive for temporary situations. Por ejemplo, puede decir Eugenia, I am leaving to the clinic. This evening. This evening. Yes. No se puede decir, Eugenia, I am leaving to the clinic this evening after class. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Que se va a ir para la clínica después de la clase. Yes. I'm leaving to the clinic this evening after class. Eso lo hace una acción temporal, ¿verdad? Porque ¿cuánto va a viajar ella, verdad? Solo va a viajar de ahí hasta la clínica. Y eso es lo que lo hace a esa acción temporaria. O puede ser que cuando Yahaira se fue para Guatemala, ¿sí? Yahaira estuvo allá en Guatemala, ¿verdad? Y no tuvo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo allá, Yahaira? 1 week. Ok, entonces puede decir, I'm staying with my family, in Guatemala. Guatemala for a week. Now, entonces, I'm staying with my family in Guatemala for a week. ¿Sí? Ahí está diciendo ella que se va a quedar en Guatemala y con la familia por una semana. ¿Sí? Entonces, eso no va a ser permanente, ¿verdad? Sino que va a ser temporal. ¿Y qué es lo que lo hace temporal?
el time reference que le puse yo, for a week. Entonces ahí le estoy poniendo que ya va a estar en la semana. Por ejemplo, Carlos va a visitar a su mamá o su papá o a un familiar, ¿sí? Él puede decir, I'm staying with my family this weekend. Weekend, yeah. I'm staying with my family this weekend. I'm staying with my family this weekend. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo hace ahí temporal. Es el weekend. Porque no va a estar con la familia más de un weekend. Sino que ya le puso ahí, I'm staying with my family this weekend. Yeah. Ok, ahora si hablamos en tercera persona, por ejemplo, podemos decir que alguien está viviendo y es en un lugar solamente por unos meses. Y es en caso de que lo envíen a un training o alguna cosa, pongamos que lo mandan para Cajutla, ¿sí? En un training. Entonces, podemos decir que esta persona is living in Acajutla for a few months. Vamos a poner Freddy. Freddy is living in Acajutla for a few months. Yeah. For a few months. Yes. For a few months. Freddy is living in Acajutla for a few months. Entonces, él está viviendo ahí en Acajutla, ¿verdad? Le decimos que está viviendo en Acajutla, pero está viviendo ahí por siempre, sino que está por unos meses. Y lo que lo hace temporal es este time reference, a few months. ¿Sí? Son unos pocos meses lo que lo está. Va a estar él viviendo ahí. ¿Sí? Más o menos estamos agarrando el concepto de qué es hablar temporal, usarlo present continuous for temporary actions. Okay. Entonces, por ejemplo, si alguien está trabajando en un lugar. Y es solamente mientras esa persona se acomoda en otra parte o mientras le sale otro trabajo, ¿sí? Entonces podemos decir a Sara, por ejemplo, si Sara está trabajando, ahí donde está trabajando ella, está trabajando solamente por mientras ella encuentra trabajo por ejemplo, de maestra de inglés o de instructora o de translator o de interpreter, ¿verdad? Entonces podemos decir que Sara is working at the doctor's o sería lawyer's office. Sara is working at the lawyer's office until. Esa es la palabra que lo hace temporal. Temporary. Yes. Until she finds. Yes. A job in her field. En field es en su campo. Yes. En este caso sería. En inglés, yeah. Entonces, Sara is working at the lawyer's office until she finds a job in her field. Entonces, esta palabra until es la que la hace temporal, ¿sí? Until. Okay.
Entonces, y ahí podemos usar otras casos de trabajos temporales. Por ejemplo, si alguien está en la universidad, sí, la mayoría de personas universitarias encuentran trabajo como de cajeros, ¿verdad? O de trabajar en McDonald's o en un restaurante, ¿verdad? Algo así. Entonces, podemos decir, en este caso tenemos vamos a decir que tenemos alguien aquí que podría trabajar en eso, o pongamos a Martha, yes, Martha, o vamos a decir Estercita, yes, Estercita, 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 Estercita is working as a cashier. Yes, Estercita is working as a cashier, y ponemos la palabra until. Until, ¿no? ¿Hasta qué? Until she until she graduates from the university. University. Yeah. Until she graduates from the university. Yeah. Entonces, esto es temporal. ¿Por qué? Lo está haciendo temporal la palabra until. También cuando usamos el tiempo, por ejemplo, cuando decimos this month, this year, this week, entonces perdón, cuando usa esas time reference, o sea, this month, this week, this year, eso ya lo hace temporal, ya hace la acción temporal. Por ejemplo, usted puede estar en un training, ya. Podemos decir que Jocelyn, yes, is training en la unión, this month, vamos a decir this month. ¿Cuánto tiempo va a estar ella ahí? Un mes. Yes. Y eso es lo que lo hace temporal. Jocelyn is training en la unión. This month. En la unión. Aquí le falta una N. En la unión. This month. Eso ya lo hace temporal. Yeah. O por ejemplo, si Aida decide hacer por ejemplo, su casa la van a remodelar, ¿verdad? ¿Dónde va a vivir ella, Aida? Entonces tiene que irse a un lugar a vivir, por ejemplo, en un apartamento, y es, o con la familia, o con amigos, o alguna parte. Eso ya lo hace temporal. Entonces, podemos decir que Aida is living in an apartment. Ahora, esta palabra es la que lo hace temporal. While. Yes. Okay. Cheer, Freddy. Cheer. There you go, cheers. Ah, Eugenia también. Okay, Aida, cheer. Cheer, Aude. Aida, cheer. There you go. Like the coffee. Yeah, there you go. Coffee. Haces un tazón. Mejor seamos tan. Her house is being repaired. Yeah. Entonces, while es que lo hace esto lo hace temporal. Ira is living in an apartment while her house is being repaired. Yeah. Entonces, eso es el present continuous used for a temporary action or temporary situations.
De esa es la forma como lo hacemos. Entonces, le ponemos palabras que indiquen o time references que indiquen que la acción es solamente por un tiempo determinado. Y eso lo hace ya que sea temporary. Okay. Eso es lo que nos pide hoy el libro, que aprendamos acerca de present progressive for temporary situations. I don't know if it was clear. No hay mucho que hablar en esto, solo es de plantearlo, de estructurarlo. Si se ve la estructura, no tiene casi una estructura así como que como la estructura general, ¿verdad? Subject, verb, main verb, ing plus complement. Esta, si se fija, tiene diferentes estructuras. This, yeah, a few months, aquí lo tiene aquí, el time reference lo tiene aquí al final, el until lo tiene en la mitad de las dos oraciones, this month lo tiene aquí al final, el while lo tiene en medio de la oración. Entonces, es dependiendo de cómo usted la va a estructurar, pero que lleve esos principios. Por ejemplo, el subject, el verb, el auxiliary verb, el main verb plus ing. Yeah. Okay. ¿Alguna pregunta? Yo Los una. significados, perdón. Sí, dígame, Sara. Sandra. Sandra, perdón. Mire, y No, enojada, los Sara. significados, teacher, de until, Hasta. con otro. Until es hasta. Hasta. Y está el otro. While es Sí. mientras. Mientras, pero Mientras, mientras. sí. While es mientras. Aida está viviendo en un apartamento mientras que su casa está siendo reparada, mientras están reparando su casa. Until y while. Ya está. After después, This evening, I'm sorry. after después es bueno. After, después, sí, Okay. Gracias. Okay, Yahaira, dígame, please. Pero tenía duda, estábamos hablando que es temporal, es un tiempo corto, digamos, ¿hasta dónde puede decir? Si digo, por ejemplo, un año, estoy estableciendo un periodo, pero eso entraría dentro de acá o hay algún No, ese es tiempo, digamos, que no se considere que es. el temporal es que es por un tiempo especificado que usted lo está haciendo. Ya pueden ser 5 años, pero ese es temporal, o sea, eso se llama temporal porque 5 años es el parámetro que usted ha establecido. Tiene una fecha final, digamos, un Correcto, sí. momento de. Sí, Ok. sí, tiene una fecha final que va a caducar. Entonces Se termina. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, okay. Estamos bien ahí entonces. Very good. Y para los que van entrando, ya les indiqué de que vamos a nos van a reprogramar la clase de ayer porque no se grabó. Okay. Hoy hice un ensayo, no sé si vieron lo que estaban, habían como tres. Abrí el Zoom, lo grabé, terminé la sección y lo grabé para ver si iba a dar ese problema otra vez, pero no, me trabajó bien, me grabó esos 30 segundos de clases. Es que estamos bien hasta ahorita, ojalá que no vaya. Sí, porque ya anduve buscando la clase y no la encontré. Sí, ay, disculpe, pero sí, eso es lo que pasó. Pero la vamos a hacer otra vez, nada más que va a ser como un review y es en ese.
Ese día va a ser como un review porque para que los que no quedó bien claro la primera vez y no pudieron ver la clase, entonces tengan ese tiempo de repaso, ¿ok? Ok, y ayer también estábamos hablando acerca de motivations de lo que la compañía hace para sus empleados, ¿ya? Entonces, no sé si ya pueden ver el artículo que está aquí. Sí. Ok, entonces dice, read this article about activities to keep employees happy, acerca de las actividades que hacen las compañías para mantener los empleados felices. Espero que hayan llegado felices hoy al trabajo. No, mire, fíjense que aprendimos esto y esto y esto. Tienen que darnos incentivos, si tienen nuevos incentivos. No hayan llegado así. Ok. Discuss if the sentences below are true or false and correct a false one. Abajo vamos a ver si lo que están diciendo es verdadero o falso después Falso. de las lecturas. Entonces, vamos a tener cuatro lecturas. No sé si Carlos me puede ayudar con la primera. Organize yoga classes. La segunda, si Osvaldo me puede ayudar con la segunda. Celebrate birthdays. Paintball. Con esa paintball, no sé si Aida, ¿cómo se siente Aida? ¿Cree que puede leer? No. Es que así como usted, como que no quiere no hacer nada. Entonces, si no, está bien, no hay problema, solo escuchen. Okay, Ok. thank you, teacher. You're welcome. And I'm sorry, ok. Martha, no sé si ahí está. Okay, Marta está en el trabajo, le tocó jornada ahora, teacher. Ah, Creo ok. que está escuchando. Ok, very good. No me escuchó porque no me contestó. No pudo Freddy. hablar. Sí, Freddy Paintball. Ok, y Damaris, no sé si está, ya Jaira, no sé si está ahí ya, Aquí todavía. estoy. Ok, entonces si ¿sí me puede ayudar con Guess Who? Yes. Esos son, acuérdense que estos son como actividades que tienen las compañías para motivar a sus empleados a seguir trabajando fuerte, duro, yes. Ok, vamos a empezar con Organize Yoga Classes. Carlos. Okay. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help Tres. alleviate stress. Calm the mind, Mind. relax, calm the Mind. mind, relax tension, improve brain function and Function. function and lift mood. What best world one those outcomes? Okay, very good. Entonces estamos hablando de organized yoga classes. Podría ser, it could be like you might say, okay, yoga classes, that's a waste of time. Podría decir que usted dice, puede decir, yoga classes es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero de acuerdo a los estudios que han habido, o sea, que han hecho acerca de estas clases y el impacto que hace con los empleados, especialmente a las personas que pasan sentados en un escritorio, ¿sí? Que no tienen movimiento. Carlos, creo que pasa de aquí para allá, de eso para allá, eso, o para él yoga es decir, no, eso no es nada, ¿verdad? Pero para los que pasamos sentados, sí, a veces pasamos muchas horas sentados y no nos damos cuenta porque estamos viendo la computadora o llamando a clientes. Entonces, esto es bueno que los employers que tienen personas así que están todo el tiempo sedentarias hagan este tipo de actividades. Y esto dice, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, entonces si usted trabaja en una oficina y sus empleados están sentados frente a una computadora todos los días. Don't underestimate. No subestime. Underestimate es subestimar. ¿Qué es subestimar? Es
tener de menos, ¿verdad? Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude. No subestime el impacto que yoga puede tener en la actitud y el outlook. Outlook es como que el impacto, ¿ya? Del outlook es como cuando nosotros decimos my outlook about this one is that, ¿ya? Mi impacto, o sea, lo que yo pienso de esto es de esta manera. Entonces, lo que puede tener en la actitud y el outlook. Yoga can help alleviate stress. Le puede ayudar a aliviar el estrés. Calm the mind. Puede calmarle su mentalidad. Release tension. Puede, o sea, release es como soltar la tensión. Puede hacer que los empleados ya no estén tensos. Improve brain functions. Y puede mejorar las funciones de su cerebro. And lift mood. ¿Qué es mood? Mood es el comportamiento suyo. Ese es, por ejemplo, este dice, I am in a bad mood. Estoy en como que no me siento bien. Sí, no me siento bien. Ese es el mood. Y pues lift es levantar los ánimos. ¿Sí? Me levanta los ánimos. Y luego dice, what boss wouldn't want those outcomes? ¿Qué jefe no quisiera esos resultados? Que sus empleados estén, se sientan así, ¿verdad? Todos los jefes. Entonces, yoga clases es una de las gran motivaciones, actividades motivacionales que algunas compañías usan, especialmente los empleados que trabajan en oficina. Ahora, number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as a people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them around. No, buy them around, y luego aquí sigue. Of coffees each time someone in your team has a birthday. Very good. Si se fijan, ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad? De los de cumpleaños y todo eso. ¿Y cómo es que esto, thank you, thank for the reading. ¿Cómo es que esto ayuda a los empleados? Posiblemente no les ayude monetariamente, pero en realidad solo de saber que alguien se acuerda de mi cumpleaños, ya con eso como que me toman el tiempo y me hacen parte de un grupo, ¿sí? Mi moral se sube, porque si alguien no se acuerda de mi cumpleaños y yo estoy trabajando para esa persona, entonces como que, ok, no le interesa lo, mis días importantes, ¿ya? Y dice aquí, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business game to boost morale, ¿sí? No tiene que esperar que los solamente los juegos en negocio le levanten su moral. Simple, o sea, simplemente acknowledging. Acknowledging es como dar a conocer, ¿sí? Acknowledging es dar a conocer. Special occasions can have a big impact. O sea, dar a conocer es para ocasiones especiales, puede tener un impacto grande. It shows you, your team, that you care about them as people. Entonces, les da a conocer a su team, o sea, a su grupo, que ellos son importantes para usted como personas. Como personas, eso es lo más importante. Not just as an employee. No solamente, ok, Sandra, ¿saben qué? Tienes que terminar esto, tienes que hacer lo otro, sino como persona, me interesa, Sandra. Happy birthday today. Aquí está tu cake. Y, ¿sabes qué? Vamos a traerte un cafecito de Starbucks. Yeah. Una vez al año, un café de $5. Yo creo que Sandra no se lo va a tomar toda la semana. Ahí lo va a tener por en el escritorio ahí, así. Y cuando se termine,
va a tener base, le va a seguir echando café, ¿verdad? Para que vean que está, toma Starbucks todos los días. Entonces, eso le ayuda a uno, ¿sí? Entonces, not just as an employee, sino que como people, como gente. Get everyone to sign a card. Esa es otra cosa que es bien bonita, vea, hey, ¿saben qué? Es el birthday de Freddy, ¿sí? Le vamos a dar una tarjeta, pero él no sabe, ¿verdad? Que le vamos a hacer, pero por favor, firmen a todos. Yeah, sign the cards for him. Ya, yeah, ese es bonito, ya, yeah, usted ve y en su escritorio está una carta de birthday firmada por todos sus amigos. Yeah, have a cake once a month, que muchas de las compañías tienen eso, cake una vez al mes, o simply buy them a round of coffees each time someone is in your team has a birthday, okay, o cómprales una ronda de café para todos los en el grupo cada vez que alguien tenga un cumpleaños, ¿verdad? Hey, ahora es día de café, cumplió año Aida. Sí, vamos a tomar café con pan, con donas, ¿ya? Una vez al año, una vez al mes. Entonces, celebrate birthday is a good way to boost the employee's morale. Very good. Ahora vamos a ver qué son paintball. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam be organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders to staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Yes, watch out though. Ese es como una, es como cuando alguien dice, hey, ten cuidado, ¿eh? Es como, hey, ten cuidado de esto, ¿ya? Entonces, watch out, though, eso quiere decir watch out, though. Ten cuidado, aunque as the boss, you're going to be the prime target. Prime target es el que va a ser el blanco, ¿verdad? Primario, como es el jefe. Y en la compañía se porta, le exige mucho, entonces todos van a querer tirarle a usted las pelotas, ¿verdad? ¡Pam, pam, pam! Yes, es lo que dice. Entonces, paintball es un game. ¿Cuántos de ustedes han ido a algún paintball? ¿No? ¿Ni uno de ustedes? Ok. ¿Usted, Sandra, ya ha ido? Sí. Ok. Aquí, no sé cuántos conocen aquí en los planes de Rendero. Ahí hay un lugar especial para eso, paintball. Ahí es donde las compañías llevan a sus empleados. Es algo que, o sea, cuando dice aquí, give your employees an opportunity to let off some steam. Steam es lo que echan cuando algo está hirviendo. Ese es el steam. Cuando está hirviendo, usted ve un humito que sale de ahí. Ese es el steam. Entonces aquí lo hace, es un lenguaje figurado que están usando aquí. Indicando que a veces los empleados se sienten de esa forma, ¿verdad? Que especialmente los que trabajan en call center, ¿sí? Ellos están así como hirviendo todo el tiempo, bien tensos. ¿Por qué? Porque el trabajo es bien demandante. Lo que lo hace demandante es que usted no puede expresar sus opiniones, sino que tienen que todo el tiempo decir yes, yes sir, yes sir, yes sir. Aunque el cliente lo esté maltratando, usted no puede defenderse. Eso es lo que lo hace bien estresful. Entonces, organizing a day paintball. Ese es el juego. Entonces, eso le ayuda a los empleados a desestresarse, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver qué es guess who. Guess who. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board on them. Get everyone to put their best guesses forward, one eats a bite of easy light. Heard fantas while finally held life spirits while offering plenty of humor along the way.
Okay, plenty, yes. And aquí, Yahaira, aunque dice ahí PUT, esta es una de las excepciones de la regla. No decimos pat, sino que decimos put. Put. Ahí se oye como u. Yeah. Entonces dice, guess who. Entonces, ¿de qué se trata este guess who activity? Freddy? ¿Tienes apagado el micrófono, Freddy? ¿Sigue apagado el micrófono, Freddy? ¿Continúa tu micrófono apagado, Freddy? No, lo escuché. Oh, ok. ¿De qué se trata esta actividad, Freddy? Es pedir una fotografía y colocarla en una pizarra. Eso es lo que alcanza a entender. Okay. Yes, es de ese guest actividad es que los de recursos humanos le dicen a cierto grupo, ¿verdad? A cierto team, hey, queremos que traigan una fotografía de ustedes cuando eran bebitos. Yes. Ya, yeah, cuando eran bebitos, ya, yeah, que estaban así con ojos azules, pelo rubio y todo eso, porque uno cambia, ¿verdad? Todos nacemos así, pelos rubios, ojos azules y blanquitos, no sé qué pasa después que se hace uno así, pero ya, yeah, uno sí nace bien bonito y después ya va cambiando con el tiempo, sí. No, uy. Pero, bien, yeah, entonces ponen esas fotografías en unas compañías, ponen esas fotografías y preguntan, adivine quién es esta persona, sí. Y ahí está, ¿qué es ese? Es Sandra. No, no, es Yahaira. No, es Marta. Sí, está en ese. Ya cuando les dicen quién es, ya empiezan todos a reírse. Sí. Oh my goodness, nunca no se conoce, ha cambiado bastante. Ya empieza. Entonces, eso se llama Guess Who. Bring a picture to the workplace and they place the picture in a board and the people have to guess who that person is. ¿Quién es esa persona? Entonces, yo creo que es un buen incentivo para un momento, ¿verdad? De estrés. Por ejemplo, a las 11, a las 3 de la tarde, ¡hey! Vamos a jugar Guess Who, ¿ya? ¿Yeah? Me trajeron esta picture y vamos a poner esto aquí. Eso da como un recharge en tu energy y empiezas a, te recarga, porque ese momentito que tuviste de 10, 15 minutos, jugando eso, ya como que te recarga y vas al trabajo tranquilo, feliz, ¿ya? Yeah. Entonces, son incentivos que las compañías hacen. No necesariamente tienen que ser dinero, no necesariamente tienen que ser vacaciones, ¿cómo se llama? Gift cards para el súper, sino que pueden ser juegos así. Pero, como repito, dependiendo de ese Human Resource Department, ¿ya? Esto está organizado por el Human Resource Department. Ok, ¿alguna pregunta de estos incentivos acerca de estos juegos, de estos motivations activities que hacen las compañías? No, hablamos bastante de esto ayer, ¿verdad? Ok, entonces vamos a contestar esas preguntas. A Freddy, number one. Yahaira, number two. Sandra, number three. Y Carlos, number four. Y Osvaldo, number five. Un poquito para arriba, teacher. Okay. Ah, no, para ver el yoga. Oh, para abajo, okay. Para abajo, correcto. True, it's true. Yoga. Tiene que ser lo más para arriba. Solo es responder la pregunta. Sí, aquí dice, yoga is an important effect on employees.
has an important effect on employees. It's true. It's true. Okay, very good. Léame la pregunta y la respuesta. Yoga has an important effect on employees. It's true. True. Okay, number two. Yoga releases tension, but I doesn't calm them in. Is false. Okay, vamos a ayudarle en la mean. Releases. Yes. Releases, yes. Uh-huh. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Entonces, releases it and mind. Léamelo otra vez, por favor. Yoga releases tension, but I... Sí, sí, ¿verdad? No, este es it. Acuérdese, yes, it. Es it. Mm-hmm. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Yes, calm. Mm-hmm. The mind. Very good. Is true or false? False. False, ¿verdad? Porque dice que calm the mind. Yes, yoga. Very good. Number three. Dice, based on the reading, special occasions are not important. It's true. Ok, primero vamos a trabajar en la pronunciación. Y la primera es un past sí, tense verb. Lo puede hacer un poquito más para abajo, que no veo la otra. ¿Aquí? Yes. ¿Ahí está bien? Ok, entonces Sara, ¿verdad? Sandra. No sé de dónde tengo Sara. Sí, Sandra. Es que la Sara se fue, ya no regresó. Sara se fue, ya no vino. Ok, dice based. Aquí se va a la, este se va a ir como una T. Based. Ajá, con la T al final. Based. Yeah, based on the reading, special occasions are not important. Important. Yes. Is true or false? It's true. Okay, ahora léamelo todo. Based on the reading, special occasions are not important. True. Or false? Yeah. No, it's false. It's false. It's false, yes. Sí, special sí, occasion sí. Is a birthday. Yes. Uh-huh. Are important. Yes, very good. Mm-hmm. Number four? Childhood photos can offend employees. I think is false. Oswaldo, number four. Four. Ah, no, me equivoqué, me adelanté, que yo tengo las cinco, perdón. Tranquilo, ya. Tranquilo. No, es que Osvaldo quiere terminar ya, dice yo. Ya, ¿ya se quiere ir, ya? Sí, ya. Okay. Carlos. Workers can play paintball inside the office. False. Yes, paintball. Imagínense jugando paintball en la oficina. Adentro de la oficina. No se puede. Yes. No. Workers can play paintball inside the office. No, that's false. Yes. They have to go to a special place. La bombolita. Okay. Pero para los que tienen compañía y están en eso de management, es bueno que esto lo vean para poder practicarlo en sus compañías y van a ver que van a hacer un buen aporte a la moral de los employees. Very good. Hoy sí, Osvaldo. Ya se enojó. Sí. Childhood photos can often employees. I think is false. Yes, often. ¿Qué es often? No, le está dando un acento diferente. El otro es often, es often. Yes, pero este es offend. Offend. Yes, offend. Yes. Entonces, y eso sería poros. Poros.
Photos. Photos. Yes. Childhood photos can offend employees. Childhood photos can offend employees. Yes. Uh-huh. It's false. It's false, ¿verdad? No, porque lo hacen a uno pasar uno amusement time, o sea, unos enjoyable time. Si uno se pone a reír de uno mismo, ¿verdad? Qué bonito era, dice. Okay, very good. Excelente. Okay, ¿alguna pregunta de los motivations activities que tienen en las compañías? No, ayer hablamos de eso bastante, ¿verdad? Sí. Okay, entonces vamos a ver el reading hoy, y en este reading lo que vamos a practicar es la WH con el present continuous. Dice, ask for and provide specific information about future events at the workplace. Entonces, vamos a preguntar y vamos a proveer o a dar información específica acerca de los eventos del futuro en el trabajo, en el tiempo del trabajo. Entonces, la pregunta es, what events are taking place at your workplace these days? Ese these days es lo que lo hace temporal, si se fija, these days. Entonces, cuando digo these days, solamente está en estos días, ya después ya no. Where are these events taking place? Where are these events taking place? Who is organizing them? ¿Quién los está organizando? Entonces está hablando de eventos en el futuro. Vamos a leer la conversación entre Luisa y Rita. Luis y Rita. Dice, Luis. Ya tiene esa expresión. Luis. Ya como preguntando algo, ¿verdad? Luis. Luis. Ya. Luis, good afternoon. This is Rita. Yes, Rita es como Rita. This is Rita. Mm-hmm. This is Rita. The new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it's taking place. Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, son dos respuestas. Sí. Got it es por la pregunta que hizo, y yes es por la respuesta de when are the materials arriving. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay? Entonces, cuando lo esté leyendo, hágale esos acentos. O sea, got it y yes. También aquí dice, well, the IT staff is attending and... Para que se le diga como que está hablando de dos cosas, ¿verdad? All right, ¿alguna pregunta de alguna palabra aquí que no está muy clara o la pronunciación? La de well, de IT, así se pronuncia. IT. Yes. IT. IT is the information technology. Eso es lo que quiere decir IT. Information technology. Entonces son los que trabajan en las computadoras y todo eso. Sí, dígame, Freddy. What is taking place? Taking place. Taking. Yes, taking place es cuando eso se está llevando a cabo. Okay. Se va a llevar a cabo. When is taking place? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Sí. Okay. Por ejemplo, usted dice, our Christmas party is taking place on December December the 23rd. Yeah, it's taking place. Se va a llevar a cabo en diciembre 23. All right. ¿Qué otra pregunta? En esa pregunta, ¿en qué lugar, verdad? Sí. ¿Se llevará a cabo? Sí, ajá. Where is it? Nosotros sí. Diríamos, ¿dónde va a ser? Where is taking place? Yeah. Oh. Pero ya en otra de la functional diagrama funcional, ya arriba no le puede decir
va a hacer en el hotel a su jefe, sino que va, se va a llevar a cabo en el hotel, ta, ta, ta. Habla de otro. Otro tipo de lenguaje, pero es lo mismo. Yes. All right. Taking place. Very good. Vamos a tener a Sandra y a Freddy a leerlo. Sandra va a ser Rita y Freddy va a ser Luis primero. Rita, yes, Rita. Pero usted le va a decir Freddy a él, ¿verdad? Sí. No le voy a decir Rita. No, es Luis, él es Luis ahorita. Sí. Ya. Luis. No, Freddy, Freddy. Él se llama Freddy. O Enrique. O Kikito. Freddy. Kikito, yes. Kikito, no. Yeah. Freddy. No le podíamos decir yeah. Fredito. ¿Se acuerda que no le podíamos decir Fredito? Porque se veía un poquito así. Freddy. Yeah. Bien chiquito. Yeah. Ok. Freddy. Good afternoon. This is Sandra, the new secretary. I just want to confirm some information. Okay. Vamos a hacer... Hey, Sandra. Sí, dale, Freddy. Hey, Sandra. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Gail? Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, Freddy, solamente una observación. Este es by, como decir by. Adiós. Yes, hey, mira, by the way. By the way quiere decir a propósito. Es una phrasal word que dice a propósito. By the way, yes. Por ejemplo, usted dice a propósito, ¿quién va a ir a jugar? El sábado. Okay. By the way, who is coming for the soccer game this Saturday? Yeah. Entonces, by the way, esa frase quiere decir a propósito. No hay otra forma de decir a propósito en inglés. O sea, by the way, solamente. Y Sandra, vamos a leer todas sus todos lo que usted leyó, lo vamos a leer, ¿ok? Vamos a ver. Dice Freddy, good afternoon. This is Sandra, the new secretary. I just want to confirm some information. Confirm. Mm-hmm. Hagámoslo. Freddy, good afternoon. This Sandra. This is Sandra, the new secretary. I just want to confirm. Esta la I se ve como E. Confirm. Ajá. Some information. Information. Yeah, information. Quiero que se relaje un poquito, ¿ya? Que no sea okay. Confirmation. Yeah. Sino que relaje de confirmation. Yes. Information. Confirmation. ¿Por qué confirmation, teacher? Information. Some information. I want to confirm. Some information. I just want to confirm. No. Confirm. Confirm. Some information. Some information.
Muy bien, excelente, se lo entendió más. Ahora el otro dice, I want to know who are attending the annual conference this year. Okay, I want to know who are attending the annual the annual conference this year. Yeah, conference this year. And where is it? No, it is. And where is it taking place? And where is it taking place? Is it? Is it? Uh-huh. And where is it taking place? And where is it taking place? Very good. Y el último. Got it. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. Friday. Friday. Friday, yes, morning. Morning. Very good. Ahora switch places. Ya huele a café. Sandra, good afternoon. This is Freddy, the secretary. Oy. Sí, el secretario también, sí. I just want to confirm some information. Hey, Freddy. Sure, tell me. Sure, sure. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year, and where is it taking place? Well, and the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room, Sandra, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Como dijo Sandra, tiene que contestar si usted sola. perdón, es Freddy. In the writing room, Freddy. Freddy. Yeah. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Very good, excellent. Good job. Good job. Okay, let's take a break y regresamos a las 10:12. Okay. Y para seguir con los reading, okay? Enjoy your break, coffee break. Thank you. Okay. You too.
Hello. Okay, if I can have Freddy, yeah, Freddy ya pasó, Osvaldo and Carlos. Hi, Carlos, are you there? Hello. Hello. Hello, Carlos. Yes. And Osvaldo, are you there? Yes. Okay. Can you and Carlos do the reading, please? Okay. Osvaldo, good afternoon. This is Carlos, the new secretary. I just want to confirm some information. Teacher, acá sí tengo la duda. Tengo que decirle acá, hey, Carlos, o lo sigo ahí, Rita. No, hey, Carlos, sí. Ah, pero, ok. Hey, Carlos, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? No, it's Carlos. Carlos. Okay, lo repito. Yeah. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Carlos, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good, excelente. Osvaldo, tú lo corregiste aquí y the IT. Pero Carlos, aquí donde dice the annual. The. Yes, the, porque empieza con una vocal annual. The annual conference. Solamente eso. Lo demás, estamos bien. Excelente. Buen trabajo. Ahora, switch places, please. Carlos, good afternoon. This is Rita, the new secretary. No, tú eres Osvaldo. Perdón. Sí. Bueno, sí, Rita, no hay problema, sí, está también, tranquilo, sí, Rita. Pero Osvaldo. Okay, the new secretary. Ajá, para que él diga. Sí, entonces, no, pero hay secretarios bueno. También, o sea, secretary en inglés no tiene género, pero en español sí sería, soy el nuevo secretario. El secretario de defensa, ¿ves? Ok. Entonces sería, Carlos, good afternoon. This is Oswald, entonces. Yes, the new Oswald. Secretary. Mm-hmm. I just want to confirm some information. Hey, Oswaldo. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Where is it? And where is it taking place? Mm-hmm. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Carlos, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Ahora tienes que contestar tú, Carlos. Como te preguntaste tú, dijiste Carlos, by the way. Ah, sorry. Oswaldo, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Mm-hmm. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo.
All right. Ahora tenemos Damaris. Damaris, how are you today? You look great, Damaris. Claro, es rojo, ¿verdad? Este es rojo, yes. Very good. Yeah, claro que sí. All right. Damaris, y quiero ver, no sé si, ¿quién más está ahí? Y casi no tenemos a Edwin, are you there? No. Yahaira, are you there? Tampoco. José Orlando, are you there? Tampoco. Ok, entonces, si me ayuda Sandra con Damaris, please. Teacher, I'm here. Ok, creo que puede leer. No la había llamado porque como se siente mal, ¿verdad? Sí, otro ratito me voy para el seguro, al inseguro. Amanecer, pero no hay de otra. Oh. ¿Dónde vive usted? Quiero ver. No por el plan del Pito. Okay. ¿Cómo no? Porque es bien confuso, pero está cerca. Es que acá bueno, aquí por Zapango, la Matepec es un buen lugar y pasas vacío todo el tiempo. Y es un hospital del seguro. Ah, sí. Ahí a veces. Cuando me siento mal, yo voy ahí porque ahí lo atienden rápido a uno, son bien atentos y hay mucha gente ya. Por si vivía aquí cerca, ¿verdad? Ah, ok. Ok. No, estoy algo lejos. Sí, porque está otras lloviendo. Otras partes se va a estar toda la noche ahí. Ay, sí, ahí en el policlínico de la Sacamil, bueno, más o menos, porque como los dos vamos a pasar. Las dos, sí. Los dos. Es mi hijo. Ah, su hijo. Uh-huh. Ok, los dos de ok. Sí. Michael, bueno. All right. Entonces, ¿puede hacer la lectura o no? No, ¿verdad? Sí, teacher, voy a intentar. Ok, Damaris. Uh-huh. Mire, Damaris es una buena Damaris. Influencer. Hello. Es una buena influencer. No quería, vea. Hoy que ya llegó usted, sí, yo lo hago, dice. No hay problema. No lo puedo dejar perder. Ok. Ok, entonces comienza Damaris. Teacher. Yes. Solo necesito ayuda. Donde dice Luis, well, well, that is safe. ¿Cómo es ahí? Oh, well, the IT staff. Ah, staff. Staff, yeah, staff es el ¿cómo se llama? Son las personas que trabajan en una compañía, ese es el staff. Ajá, ok. Okay. Okay. Aida, ¿verdad? Yeah. Sí. Yes. Aida. Good afternoon. This Damaris, Daniel Secretary, I just want to confirm. No. Lo voy a repetir. Sí, confirm. Confirm. Confirm, yes. Uh-huh. Okay. Good afternoon, this Damaris, Daniel Secretary. I just want to confirm some information. Confirm some information. Okay. Hey, Damaris, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place, yes. Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in a great room. Damaris, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Yes. They are arriving on Friday morning. On Friday morning. Very good. Excellent. Now switch places.
Okay. Damaris, good afternoon. And this is Aida, the new secretary. I just want to confirm some information. Confirm. Confirm. I just want to confirm some information. Very good. Hey, Aida, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. The and annual, where is Aida, the annual conference. The annual. Mm-hmm. The annual conference. Okay. This year. Mm-hmm. And where it is taking place. Where? Well. Uh-huh. Well. Where is it? Sorry. And where is it taking place? Aida, and where is it? No, it is. Is it taking place? And where it is taking place? No, is it taking place? And where is it taking place? Place. Yes. Proceed. Sí, por favor. Well, the staff is attending and the conference is taking place in the great room, Aida, by the way. By the way. When are the way? By the way. Oh. By the way. Way. When? Man? Way. Mire, usted dice diga como usted quiera, yo lo voy a decir como yo quiero, así es que ok, es by the way. Way. Ajá. Ok. Aida, by the way. Ajá. When are the materials arrived? Do you know? Arriving. Arriving. ¿Qué? Arriving. 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 Ay, no entiendo. Ok, es solamente. No, no, aquí dice A. No, pero ya estaba arriba. No. ¿Sí? Ok. Ajá, A. Arriving, sí. Con la N, ven, arriving. Arriving. There we go, yes, very good. They are arriving on Friday morning. Pero yo estaba arriba. Por favor, sí. Es que es el siguiente, teacher. El de arriba es el mío. Arrive, yes, material arriving. When are the material arriving? Do you know? Very good. Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Sí, they are arriving on Friday, arriving. Este got it es como decir, oh, ah, ya lo agarré, lo tengo, yes. Este yeah. I got it. Very good, excellent. Ahora, switch places. Ya lo hicimos. Ya estuvo. Ya. Qué rápido son ustedes, oh my goodness. Es que como... Freddy envió unas fotografías al grupo, ya vio las fotografías. Está bien ocupado Freddy ahorita. Ok, ahora vamos a contestar estas questions. Use the conversation above es arriba, ¿verdad? To help yourself, para ayudarse usted
a contestar estas preguntas. Number one, la va a hacer Sandra. Number two, la va a hacer Yahaira. Y number three, la va a hacer Aida. ¿A dónde estamos? Eso está en el ahí. Sí. Ah, ya. Es when are the material arriving. Okay, when are the materials arriving? Mm-hmm. Arriving. Very good. Ya estuvo. Mire, Aida, ya le pasó a Damaris la gripe. Como estuvieron hablando frente a frente, entonces ya estuvo. Y no usaron mascarillas. Y no usaron mascarillas, sí. Sí. Ah, there we go. Okay, very good. Number two. ¿Ya, Jaira? No está, no está. Se fue con Freddy a celebrar. Ok, entonces Damaris, number two. Okay. Déjeme ver. He's attending the conference. The conference is no, teaching. It's attending the conference, okay? It's attending the conference. No. No, okay. Déjeme que piense bien. Okay, Damaris, entonces Aida, haga la tercera mientras piensa Damaris. Conference is the meeting taking place. Ah, la pregunta. Yes. Who is the meeting taking place? Place. ¿Quién está la reunión llevándose a cabo? Lugar. No. No, no. Where? Where is the meeting taking place? Sí, place. Ajá, sí. Acuérdense que estamos agarrando esto de aquí arriba, de eso. Entonces, uh-huh. Aquí está, where is taking place. Where. Where, yes. Where is good. Good job, Aira, good job. Y ahí disculpe que la estoy molestando mucho. No, teacher. Ok, Damaris. Teacher, yo no sé si es que no veo, pero no la encuentro. Ah, oh, ok, nos le ayudamos, no se preocupe. Entonces aquí dice attending, lo que vamos a buscar es attending the conference, donde diga attending the conference. Who, teacher? Yes, ve aquí, dice. Who are attending? Yes, yes. Who is attending? Entonces, aquí sería when, ¿verdad? Vamos a poner las respuestas aquí. Sería when, si estoy correcto. Y aquí sería who. Yes. Y aquí sería la otra, tendríamos where. Sí. Where is the meeting taking place? Yeah. Acuérdense, taking place es llevándose a cabo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir taking place. Where. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Dónde se le perdió algo? No, es que ya no engañamos. Tenía el perrito, se le cayó el perro. No, es que él está aquí dándome el lata, como quien dice, hágame caso. Ok, so, entonces aquí está. Ese sería, yeah. When is the material arriving? Who is uh-huh. attending the conference? And where is the meeting taking place? Quiero mostrarles algo que cuando tengan una ing, una palabra con ing, la g no suena, sino que va a sonar la n. Entonces, arriving, ¿ve? No diga arriving, sino que arriving, attending y meeting.
Yeah. Y se le va a hacer más fácil hacer la pronunciación. Arriving, attending, meeting. Yes. Ok. Solo para que ustedes tengan eso. Luego viene aquí, tenemos la WH questions, que ya lo vimos, ¿verdad? Ayer. Pero vamos a hacer un repaso aquí. WH question, ask for specific information. La estructura es, va la WH word plus B, que es el auxiliary, que puede ser el is, am, or are. Luego tenemos el subject, que es you, or I, or we, or she. Y luego tenemos el verb con el ing. Yeah. Verb con el ing. Y luego el complement plus the question mark. Sí. Tenemos aquí la question mark. Esa sería la estructura. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a ver a Sandra, léame la primero. Damaris, number two. Y, ¿qué más? Carlos, number three. Ahí está Carlos, ¿ya? Yeah. La primera de... La, esta. The example. Example question con la, la yeah. respuesta, ¿verdad? Ok. Dice... Why is the meeting the new people today? No. ¿La otra vez? Why? Ajá. Is he yes. meeting the new people today? Yes. La respuesta sería because, ¿verdad? Because. Con el because. Y ahí da la, la, la razón por la cual. Okay, number two. When is the new office launching? Launching? Yeah, launching. Okay. When is the new office launching? Yes. It is launching on. Launching. La U es muda. Launching. It is. Ya se me enredó la lengua. It's easy. It is launching on. Launching on. Yes, very good. Entonces, ¿cuándo va a hacer la apertura de la nueva oficina? Esa es apertura, launching. Va a ser, la apertura va a ser en, y esa es la contestación. All right, Carlos, number three. Where is your boss having the annual meeting? Yeah, the annual meeting, yes. In. Yes, in. Very good. Hi, Esther. How are you? My goodness, look at you. Estercita, por favor. Well, good evening, teacher. Perdón, Estercita. Good evening, Estercita. Yes. All right. Very good. Entonces, esta es la estructura. Ya vimos unos ejemplos y ya vimos cómo contestarlo. Ahora vamos a ver unos ejercicios. En los ejercicios lo que tenemos que hacer es llenar el espacio vacío usando las palabras en paréntesis. Por ejemplo, aquí dieron you work. Yo lo voy a convertir a present continuous. What company are you working for? Como tiene el question mark aquí, todas estas lo vamos a hacer de esa estructura, de esa forma. Vamos a ver, number two, la va a hacer Carlos. Number three, la va a ser Damaris. Number four, la va a ser Sara. Y number five, nos va a ayudar Sarita con Sandra y Estercita, ¿verdad? No sé dónde saco Sara. Lo siento, Sandra. ¿Cuál es el, la mía? La cuarta. Yo solo estaba escuchando que dice Sarita. Sí, parece que quiero una paleta o algo, ¿verdad? Una paleta, un sorbete de Sarita. Sí. Ok, y Estercita, number five. Que okay, comenzamos, number one. How are he dividing the grounds? Ok. Ok, vamos a ver. Entonces dijo, how are, ¿verdad? ¿Cuál es? How are. Ajá. He divide
providing the no, it's not a group, yeah, yeah. Okay, así. Yes. Papi. Ok, acá. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos están de acuerdo que así es? No sería eso. Es, ¿verdad? ¿Por qué, Osvaldo? Porque. Por el to be, he, del de he. Por el pronombre. Por el pronombre. El pronombre es he. El pronombre es he, entonces no puede ser. He are, ¿verdad? Es he is. Y como es question, va primero he is. Ok. Ok. Ahí ya, ya corregimos un error. Ahora el otro. How is he? En la D, en la E, perdón, en la I. Esa se suprime, digamos, y se. There we go. La regla que aprendimos ayer. Uh-huh. Yes. Ajá. Entonces. Y se pone el ING, I-N-G, ¿verdad? ING. Entonces ahí dice, how is he dividing the groups? Yes, very good. Good job. Excelente, Sandra. No, Sarita. Sandra. Yes. Very good. Number three. Thank you, Osvaldo. He is. No. When is she? Uh-huh. Ay, ¿cómo se pronuncia? Handing. Handing. Yes, very good. Handing. Good job. Handing. ¿Continúa lo demás? ¿Huh? Handing qué? The checks. Yes, aquí le vamos a poner handing out. Handing out quiere decir pasando los cheques. Handing out, cuando alguien anda repartiendo así los cheques, antes lo hacían así, ¿verdad? Hoy no pueden hacer eso porque se lo roban a uno. Yeah. Depósito. Sí, hoy depósito directo, yes. Entonces, when is she handing out the checks? Yes. Very good. ¿Cuándo va a pasar ella los cheques? Yes. Muy bien. Number four. ¿Era Sarita o Marcia? Sarita no existe. Sandrita y luego Mark. Estercita. Estercita. Yes. En esa iría, ¿verdad, teacher? Is boss. Usted dígame, yo lo escribo. Sí. Es que también, como usted dijo que se podía poner, como ahí está hablando de your boss. Yes, uh-huh. La tercera persona, de entonces se puede poner. ¿Is boss o is he? Is boss, ok. ¿Cómo quiere que lo ponga? Usted dígame cómo. Boss. Oh, boss, ok. Boss, ajá. In visited. Visiting. Visiting, yes, ajá. Visiting. This month. This month, ok. ¿Estamos bien ahí? Por allí era doble T, ¿verdad? Sí. Por la regla, ¿no? ¿Doble T? ¿Por qué? No, ok. Oh, sí, es por la regla. Por la regla. Pero no aplica porque no tiene ese, no es una sílaba. Ajá. Una sílaba que tenga, ajá, consonant, vowel, consonant. Uh-huh. Estas son dos sílabas. Sí, sí. Entonces, ¿sí estamos bien? Yeah. Ya, para usted, ¿vamos a ver para los demás? No. Para mí es R. R, ¿por qué? Ah, son voces, son. Dice your. En your, ¿qué es ese? Es tú. Es tú, yes. Entonces es uno, ¿verdad? Uh-huh. No puede ser R. Entonces, ya, yeah, es, está bien, pero le falta algo ahí. Is you. Your, yes, le falta el possessive, your. When is your boss visiting this month? Yes. Mm-hmm. Which factory is your boss visiting this month?
Very good. Okay, number five. Freddy, ¿cuántos dedos tengo aquí? Quería ver cuatro, diga. Freddy, hazme cuatro. Only one. Los ojos hacia Freddy le hacen así, ¿vi? Hoy me levanté súper temprano. Oh, okay, very good. Excelente. Yeah. Okay, number five. ¿A quién tocó number five? Mi teacher. Okay. Why is the new secretary working? Very good. The next is the new secretary working. Yes. Working the next Saturday. Yes. Why is the new secretary working the next Saturday? Yes. Very good. Excelente. Good job, Sarita. Sarita. Esthercita. Yes. Why is the new secretary working the next Saturday? Very good. Excelente. Ahí estamos. Entonces quiere decir que sí, tenemos bien claro el uso del present progressive. I am very happy for you guys. Estoy contento por ustedes porque están haciendo un buen trabajo llenando esto. No es tan fácil como se ve. Si se lo presentan a alguien que no tenga mucho conocimiento, va a decir, no, hombre, esto está muy difícil, no sé ni cómo comenzar. Pero ustedes, como han estado practicando, ya se les hace más fácil. Entonces, think of some future events of your classmates. Write 5 questions to ask your classmates about those events. Esto va a ser para mañana, ¿ok? Usted lo va a presentar mañana, va a presentar las 5 preguntas to ask your classmates about those events. Pero va a pensar acerca de los future events de sus compañeros. Y usted le va a preguntar de esos future events. Acuérdese, what are you o when is taking place, when are you having, ese tipo de preguntas lo va a hacer usted. When, why, how, who, ¿sí? De eventos futuros. Vamos a usar el simple el present progressive para hacer preguntas de eventos en el futuro. Y eso se lo va a hacer usted a su compañero mañana. Ese va a ser el ejercicio. Usted le va, por ejemplo, Carlos y Damaris. Carlos le empieza y le pregunta 5 questions a Damaris de eventos futuros y Damaris le va a preguntar 5 preguntas de eventos futuros en su trabajo. Por ejemplo, when are you having the next competition, surfing competition, Carlos? Y él va a contestar, ¿verdad? Esa pregunta. Sí, Damaris, le va a decir a Carlos Adama, Damaris, when are you having the new, por ejemplo, new telephone promotion? Y es porque ella trabaja en eso, ¿verdad? Por ejemplo, a David. David no está hoy, ¿verdad? Se fue a surfing. No lo hemos visto, David. Ahí está con Freddy, ¿verdad? Ahí está con Freddy, no quiso decir. Ah, sí, solo ahí lo invitó. Sí, yo vi dos con seis. Edwin. Yo con vi Edwin. Dos seises ahí, dos seises vi ahí yo. No es Edwin, teacher. Edwin ahí estaba ya, sí. Ok, very good. Entonces, esas son las preguntas más que todo las que va a contestar. If your classmate answers, es lo que le va a contestar su compañero de clases, ¿ok? ¿Está claro cómo vamos a hacer el ejercicio mañana? Sí. Para eso va a ser, ¿cómo se llama? Va a dividir la sesión. No, va a ser así en grupo, así en la clase. Voy a poner dos personas. Por el momento usted va a decir quién con quién y así. Correcto, sí. Así como hacemos las lecturas. Ok. Teacher, pero al momento de las preguntas que elaboremos y si alguien no trabaja en nada de eso, que nos toque. No, por eso es que dice ahí, think of some future events of your classmates. O sea, usted va a pensar los eventos de sus compañeros. Y usted dice, teacher, yo hice, mis preguntas fueron dirigidas a Sandra, ¿sí?
Sí. O mis preguntas fueron dirigidas a Freddy. O Freddy me dice, teacher, yo hice unas preguntas para Carlos. Ok. Lo importante es que estructure las preguntas. O sea, ¿y si todos hacemos las preguntas para uno solo? Puede hacerlo para un solo, sí. Como acuérdense que van a hacer diferentes preguntas, ¿no? Va a ser raro que... Dice, y si todos, digamos, hacemos preguntas, como que van dirigidas para Edwin. Para Edwin. ¿Desde qué trabaja Edwin? Ni idea. Como que, ok, entonces, para evitar eso, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer yo a quién le van a preguntar. Carlos le va a preguntar a Freddy, Damaris le va a preguntar a Sandra, Estercita le va a preguntar, no sé si Aida va a estar con nosotros mañana, pero dependiendo de lo que le digan ahí en el seguro, ¿verdad? Entonces la voy a poner con Edwin. A ver cómo se levanta Edwin mañana. Entonces Estercita va a estar con Edwin. Con dolor de cabeza. Sí, con dolor de cabeza, ¿verdad? Y Osvaldo va a estar con Yahaira. Sí, le va a hacer las preguntas a Yahaira. ¿Ok? ¿Ya? Ya están ahí los... No se les vaya a olvidar con quién van. Ahorita los al azar los puse. Mañana... Nosotros ya tenemos grupo. ¿Quién me dijo quién? ¿Ah? A mí no me dijo con quién. ¿Cómo no? A ti te dije con Carlos. Ah. Ya ve, ya está haciendo efecto ese café. Ese café ya está haciendo efecto. Muy espeso. Ya, muy espeso está el café. Yeah. It's water. Ah, agua. Ah, ve, ajá, sí. Sí, es claro también. Agua. Agua ardiente. Oh, my goodness. Sí, my goodness, ok. Entonces, ese es para mañana, ¿verdad? Y esta es la WH questions, pero la vamos a dejar, esto, la lectura para mañana. Vamos a trabajar en la plataforma, que nos falta una más, ¿verdad? O son dos más que nos hacen falta. Vamos a ver cuánto nos hace falta para terminar la plataforma de la 3. Y comenzar a ver, just a second. Sí, nos faltan dos. La tarea 13 ya la podemos hacer hoy. Y la 14 la vamos a hacer mañana. Vamos a ver. La 13 es la WH question con el progressive. El present progressive. Entonces aquí estamos preguntando y el time reference es tomorrow. Entonces, este es un plan, ¿verdad? Estamos hablando de un plan. Entonces, what tomorrow? ¿Cuál sería la respuesta? Are you doing? Yes, what are you doing? Yes, what are you doing tomorrow? Very good. Ahora, number two sería, where do you work? Where do you work? Yes, very good. Nosotros usualmente decimos where you work, ¿verdad? Where you work. Pero no, lo correcto es decir where do you work, porque es una pregunta. Siempre lleva el auxiliar. Number three sería when. When is she arriving? Yes, when is she arriving? Aunque esta se ve igual estructuralmente. Pero no está bien escrita. Pero no, very good, no está bien escrita. Yes. Where is she arriving? Yes. ¿Cuándo, a qué hora va a llegar ella a la fiesta? Bien. Ahora, number four, diría, what? Where are you? Yes. What are having? Yes, yes. Que necesitamos el verb to be, que es el auxiliary, plus el verb base, el main verb, pero el ing también, entonces sería este. Y le quitamos la e, ¿por qué? Porque... Este, ¿no? Sí, la regla termina en e. La regla, there we go. Termina en e, le quitamos la e y le ponemos la ing. Yes, entonces sería
They are having. Yes, very good. Number five, Dia. What is she doing? Doing, yes. What is she doing right now? Yeah, very good. Okay, vamos a enviar estas y sacamos todas buenas. Yeah. Yes, todas perfectas, okay. Espero que estén sintiendo los ejercicios fáciles. Si lo estás sintiendo fácil, quiere decir que sí estamos captando toda la información que necesitamos captar. Y aquí, vamos a ver, choose the correct sentence for the future temporary actions. Yes. Entonces aquí dice, Patrick is on holiday in Greece. Está en Grecia en un día festivo. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he is having fun, or he has fun. He is having fun. Yes, very good. The situation in our country isn't good. Entonces, esa es una acción temporaria, ¿verdad? The situation. We are losing money. Yeah. Esta se ve como que es, ¿verdad? We're losing money. Se oye como... We are. Yes. Pero le falta el auxiliary verb to be. Y esta está mal escrita. Está losing. Yes. Entonces sería number two. We are losing money. Luego tenemos la tercera. Es una contraction de I would. I'd like to go to the computer fair today. They are offering good discounts. Yes, they are offering good discounts. Y es un temporary action mientras dure la feria, sí. Entonces, por eso es temporary. They are offering good discounts. Very good. Number four. Sandra, ¿me puede leer number four, por favor? I had a bad argument with friend now. Okay. Speaking to each other. Okay. ¿Me lo puede leer otra vez? ¿Todo? Sí. I had a bad argument with my friend now. Ahí es donde quiero ayudarle. Okay. Now? Usted dice, my friend now. No es así. I had a bad argument with my friend. Ahí terminó. Now, usted hace la énfasis de now, yes, we aren't speaking to each other. We aren't. De nuevo. Por favor, please. I had a bad argument with my friend. Now, we are speaking to each other. Ok, entonces para usted sería esta. We are speaking. Yeah. Ok. ¿Están todos de acuerdo que esa es la correcta? It's aren't. Aren't, ¿verdad? Como un argument es una discusión. Oh. Y fue una mala discusión. O sea, yeah. Donde usted le dijo hasta de lo que, yes, iba a comer, lo que no iba a comer también. Yes. Entonces, no puede ser que van a hablar, o sea, no, ya no van a hablar. Entonces, sería como hizo Oswaldo, we aren't speaking. Y es, we don't speaking, no podemos porque estamos, no podemos. La estructura está errónea. Entonces, la única es, we had a bad argument with my friend. Now, we aren't speaking to each other. Yeah. No nos estamos hablando, eso es. Ok.
Okay, number five, Freddy. A ver si no te falla la vista. Veo doble. Dice así, vea. ¿Cuál de las dos, teacher? ¿La de arriba o la de abajo? Sería, I am taking extra lessons. No, toda la pregunta, por favor. Oh, I have an important English exam at the end of the month. So, I am taking extra lessons these days. Very good. These days. Yeah, very good. Thank you. I have an important English exam at the end of this month. So, I'm taking extra lessons these days. Yes, very good. Nosotros diríamos, I taking extra lessons. Yeah, pero es, I am taking extra lessons these days. Very good. Vamos a enviar esto. Y sacamos todos los puntos. Bueno, entonces ya tenemos hasta la área 14. Mañana vamos a hacer la, primero Dios, yes, knocking on wood, que todo esté bien. Vamos a hacer number 15. Okay, entonces ya pueden tener hasta la 14. Todos, hay quienes ya terminaron. All right, vamos a I'm gonna call roll y nos vamos a ir a descansar. Algunos, ¿verdad? Otros van a ir a París, ya. Yes. No. Siguen. Sí, siguen en París. Oh. Sí, en París, ya. Yes. Ok. Y mire, no quiere oírnos. Dice, no, yo no voy a escuchar. Se hace. Es que ya no escucha muy bien. No quiere, ya, ya. ¿Verdad, ya Freddy? Hace, los oídos le hacen. Y la carita de esta madre ya queda. Okay, very good. Falling down. Falling asleep. Falling asleep. Okay. Okay, ya, ya, ya. Deje ver. Aquí. Okay, just a second. Y Aida no lo oí. Algo le pasó. No, pero está bien, Aida. Ok, Aida Eugenia Ramírez. Good night, chef. Good night, Aida. Espero que todo le vaya bien. Aspira. Thank you. Ok, Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night, Carlos. Christopher Manuel Vázquez. Damaris Lizeth Guevara. Good night, teacher. Good night. David Alfredo Leiva. Diana Sofía Rodríguez. Edwin Samuel Rivas. Evelyn Yahaira Martínez. Good night, teacher. Good night. Freddy Enrique Vázquez. Good night. Good night. José Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. José Orlando Barrera. Martha Esther Ayala. Good night. Good night. Monica Daniela. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. And Susana Abigail. Okay. Have a good night. I see you tomorrow. Bye-bye. I see you. At 8 o'clock. Okay. Have a good night. Thank you.